Hola a todos, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de limpieza. Estoy muy contenta de que estéis aquí, espero que os vaya genial a todos. Hoy os llevaré a limpiar toda la casa, haré una limpieza profunda, limpiaré algunas cosas del día a día y también compartiré con vosotros una deliciosa receta. Así que espero que os sintáis motivados por este vídeo. No olvidéis dejarme algún comentario para que pueda saber que estáis aquí. Y nada, nos ponemos en marcha. He empezado por nuestro dormitorio, aspirando bien el suelo y retirando las sábanas de la cama. Para los que seáis nuevos por aquí y no lo sepáis, tenemos dos gatitos, por lo que el tema aspirado para nosotros es muy importante. Intentamos hacerlo a diario para tener la mayor limpieza posible en casa. Para ello uso mi aspiradora Conga Rockstar Ultimate. Es una aspiradora sin cable que se desmonta para poder usarla con diferentes cabezales. Muchas veces me preguntáis que qué aspiradora tengo y bueno, pues es esa de ahí. Así que estaba haciendo eso y luego iba a espolvorear un poquito de bicarbonato por el colchón para ayudar a refrescarlo y darle una buena limpieza profunda. Normalmente soy bastante generosa con la cantidad de bicarbonato. Ese día es cierto que me quedaba poco en la bolsa y no pude echar más, pero puedes espolvorear tanto como quieras. Luego más o menos hay que dejarlo que se asiente durante unas cuantas horas antes de aspirarlo. Yo lo que haré es hacer el resto de cosas pendientes y cuando lo termine pues vendré a aspirarlo bien y ya a hacer la cama. El bicarbonato ayuda a absorber los malos olores, ayuda a refrescar el colchón y es una de mis formas favoritas de limpiarlo. Esto me lo recomendasteis hace tiempo en otro vídeo y desde que me lo dijisteis lo hago siempre así. Sigo por la sala de estar, quiero limpiar la mesa de centro, recoger y sobre todo aspirar el sofá porque ya le hacía falta y también limpiar los muebles. La verdad es que estaban algo polvorientos y ahora que empieza la temporada de alergias tengo que hacerlo más a menudo. La lavadora, como habéis visto, bueno, he puesto una colada de ropa, las sábanas las dejaré para el próximo día porque no me entra todo en el tenderete de la terraza, así que lo he tenido que dividir así. Lo que más me urgía era limpiar la ropa, así que bueno, eso es lo que he puesto. Let me tell you this, let me tell you right now. Your exquisite kiss still burning. Didn't know I missed this passion in life. Now I'm addicted somehow. Let me tell you why. What is up with your smile? It's impossible, not melting, irresistible. When I look through your eyes, not even sky's the limit. I used to be satisfied, stayed over the surface.
Voy a quitar el polvo de los muebles y, jolín, ahí justo se me cayó al suelo la figura que tengo puesta en esa estantería y con la mala suerte que se me partió por la mitad, así que la tuve que echar pegamento y ponerle un poco de peso para que se pegaría. Y bueno, parece que se ha medio salvado, pero jolín, qué rabia. Y ahí, bueno, estoy quitando también el polvo de los cuadros, estoy utilizando el multiusos ese en spray de Mercadona, que sirve para todo, la verdad, y tengo ganas de acabarlo, pues para no tener tanto producto guardado, como os dije. Al igual que en la habitación, voy a pasar la aspiradora de mano y la fregona por toda la casa. Tenía el Tineco sin batería, así que tocaba hacerlo de esta manera, aunque de todos modos de vez en cuando me gusta hacerlo así. La Tineco limpia súper bien el suelo, ya lo habéis visto en muchos vídeos, la suciedad que saca del suelo y lo negra que sale el agua. Pero la fregona es cierto que llega a muchos más rincones que con la Tineco no llego en el día a día, entonces de vez en cuando pues me gusta pasarla y limpiar como más a fondo. Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Mm-mm. Everyone always keep falling in love again. What's wrong with them? I don't understand. Maybe it will pass by. Someone save me, for I pass out. I'm too lonely to be done. I'ma drink at this page. To be someone else, I would, and like all of you. La lavadora acababa de terminar, entonces antes de seguir con el resto de tareas voy a sacar la ropa de dentro al cesto para tenderla. El tiempo este día estaba siendo súper agradable, la verdad es que la primavera es mi época favorita del año. Es cierto que aquí en Burgos no tenemos ni primavera ni otoño como tal, porque solemos pasar del frío frío al calor de verano, pero cuando sale así algún día la verdad es que se agradece un montón. Así que voy a colgar la ropa y abrir bien las ventanas para que entre un poco de aire fresco y se ventile todo bien. Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Mm-mm. Y vamos con la receta de la comida de hoy. Es un arroz tipo risotto, pero con pollo troceado y verduras.
Está muy muy rico de verdad y además es saludable. Os dejaré de todas formas también la receta abajo en la cajita de descripción por si queréis descargarla o copiarla o lo que sea y así la tenéis más a mano y no tenéis que estar venga a ver el vídeo. Los ingredientes son muy básicos, de verduras yo he hecho cebolla, en este caso eran muy pequeñas, así que utilicé dos pero más o menos me guío a ojo. De pimiento utilizo un trozo del verde y otro trozo del rojo. También medio puerro, medio calabacín y una zanahoria. Esto para dos personas y un poquito para que sobre. Ya sabéis que siempre hago un poquito de más por si acaso. Me gusta siempre que sobre como un platillo más. También utilizo una pechuga de pollo que la troceo en taquitos. De arroz echo un vaso y medio. Pues normalmente utilizo como un vaso de arroz por cada dos personas. Y de caldo de pollo utilizo un brick entero, que es un litro, para que me entendáis. Lo que hago siempre primero es cortar muy bien todas las verduras y las voy echando a un plato todas juntas. Yo las pico normal, ni muy grandes ni muy pequeñas. Esto ya, a gustos, porque igual hay gente que no le gusta encontrarse la verdura en trozos grandes. Cada uno que lo parta como le guste. Y también después de trocear todas las verduras lo que haré, trocear también el pollo a tacos. En una cazuela echamos aceite y vamos a sofreír los tacos de pollo, la sal, pues a gusto de cada uno, igual que antes. Y cuando ya tengamos los tacos de pollo hechos, los apartamos en un plato y hacemos las verduras hasta que se pochen. Let you go.
Una vez con la verdura así, echamos el arroz y el pollo y vamos a remover para que se mezcle todo bien. Y yo lo que hago es que voy añadiendo el caldo poco a poco. No sé si eso está bien hecho así o si tendría que echar todo el brie de golpe, no lo sé. Pero yo lo voy incorporando según vaya absorbiéndolo el arroz. De primeras echo más o menos como medio litro, medio brick, y voy removiendo. El fuego lo dejo al 7 hasta que empieza a burbujear, y cuando empieza a burbujear lo bajo al 5 y se va haciendo el arroz poquito a poco. Y ya os digo, el caldo lo voy echando cuando yo veo que el arroz lo va pidiendo, así hasta echar todo el brick entero. El tiempo, pues no lo sé, yo lo voy viendo y lo voy probando, y cuando veo que el arroz ya se ha hecho es cuando lo quito. Y mirad, este es el resultado, fijaos la pinta que tiene, está muy rico de verdad y es súper fácil de hacer, queda como cremosito, ya os he dicho, un estilo al risotto, así que si probáis a hacerlo ya me contaréis qué tal. Una vez con la comida ya hecha voy a empezar a recoger y a limpiar la cocina. Como siempre, lo primero de todo es meter los trastos al lavavajillas. Había cosas del desayuno y algún plato de la cena. Cuando vengo tarde del trabajo por la noche, hay veces que no me apetece recoger nada y lo dejo ahí tal cual pillo. Y a la mañana siguiente, según desayuno, lo recojo todo. También tengo alguna cosa en la encimera que había lavado a mano, así que lo tengo que colocar también en su sitio. Every time you flash your name, always leaving, then you got me chasing you like I'm the one to blame. Darle un repaso a la encimera y al vitro para mí es primordial todos los días, aunque no esté sucia. Siempre estoy continuamente pasando la bayeta húmeda. También voy a limpiar los armarios de la cocina, bueno, más bien las puertas. Ya sabéis, bayeta húmeda y limpia cocinas con amoníaco, productazo la verdad. Tenéis que probarlo porque podéis limpiar con él toda la cocina entera. We've had this conversation, and you seem to agree with me. But when there's complications, you withdraw and leave me to be. When there's a problem, you become like a wall. And every time I trip, it's a free fall. Why don't you help me the way I help you? You don't have to save me, just be my parachute. When I'm feeling down, you're just not there, making sure I'm okay. Why don't you help me the way I help you? Voy limpiando y a la vez secando con otra bayeta de microfibra para que no se queden marcas, porque yo no sé en vuestros muebles, pero en los míos te pones a trasluz y se ven todas las manchas. Incluso hay veces que no las consigo quitar del todo, no sé por qué, si es porque son mates
Es que no lo sé, pero real que muchas veces paso la bayeta con el limpiador y esas manchas no se van. Mirad, ahora cojo esas gamuzas que vienen húmedas. Yo no sabía que esto existía, pero me las mandaron para probar una vez y aún no las había empezado. Y el otro día cuando ordenaba la despensa, me vino a la cabeza que las podía utilizar para limpiar las baldosas de la pared. Y como vienen tres, pues una para la cocina y las otras dos, una para cada baño. No os podéis hacer una idea de verdad de lo sucias que han salido, después lo vais a ver. Voy a enganchar una en la mopa esa pequeña, que juraría que esta mopa la venden en el Mercadona también, no lo sé exacto. Y bueno, voy a limpiar toda la pared entera. Ahora no sé si estas gamuzas vienen empapadas solamente en agua o si llevan algún tipo de producto, pero la verdad es que estoy muy contenta porque me han dejado las paredes súper limpias. Like a pistol, you fire.
Sometimes you get under my skin like a lover, and sometimes you don't wanna come back, 'cause you'd rather stay out with another. Talking to strangers and make out spontaneously. Now I'm so tired of hearing all your stories about the drunk nights bragging and the glory. Con la cocina lista paso a hacer los baños. Aquí voy a hacer una limpieza normal, añadiendo la limpieza de las baldosas de la pared. Voy a dejar reposando en el váter el gel limpiador y mientras tanto pulverizo el limpiador potente por el lavabo. Con el cepillo voy a frotarlo bien porque había algún que otro pegote de jabón y después aclaro con una bayeta de microfibra. También limpiaré el espejo y la balda que tiene porque es de cristal y la verdad es que se pone perdida de polvo. Was in the crowd, but I felt so alone. Looked at my phone like every other second. My future was blurry and numb. A tunnel where there's no light. Oh, but then you came and sat right next to me. Your eyes, they glowed and filled me up. We had never met before that time, but I just knew. Con la escobilla voy a frotar bien todo el interior del inodoro y voy a ponerle también un disco pato que ya se había acabado. Antes usaba los típicos colgadores que me parecen muy incómodos, la verdad. En este váter sí que se sujetan, pero en cambio en el de la habitación no encajan, así que decidí probar estos discos y la verdad es que estoy encantada con ellos. Intento comprarlos en el 3x2 de Carrefour, que es donde normalmente salen a buen precio. Aquí con el mango de la ducha voy a quitar un poco las pelusas porque esta bañera no la utilizamos, entonces con pasar así un poco es suficiente. Y ahora ya sí que sí, me paso a limpiar todos los azulejos. I will always
always remember it. How you got me off the battleground. Heard it all before, honest, but I know. Left these years ago, I was young and I'm old. Still can't fill the void. We don't need the past in our lives for tomorrow. Never see the end of the night filled with sorrow. What do we do to love? What do we do to love? What do we do to love? When everything's said and done, what do we do to love? What do we do to love? What do we do to love? When everything's said and done, what do we do to love? En este baño voy a hacer exactamente lo mismo que en el otro, y por cierto, os quería recomendar los nuevos olores de los ambientadores de esos de baño, como el que tengo yo ahí encima, que son los de tubo de siempre, pero es que han sacado nuevos olores. Y os quería recomendar el que se llama Blossom y el que se llama Mystic. El Mystic te llevaba ya bastante tiempo, pero el Blossom y el de talco no. En este baño de la habitación tengo uno clarito que huele como a talco, y ese, por ejemplo, no me termina de convencer. Pero el que tengo en el otro baño, que se llama Blossom, que es un tarro así como rosa oscuro, huele súper bien. Y el Mystic es el morado. También os lo recomiendo muchísimo. Tenéis que probar esos dos olores. On our lives for tomorrow. Never see the end of the night filled with sorrow. What do we do to love? What do we do to love? What do we do to love? When everything's said and done, what do we do to love? What do we do to love? What do we do to love? When everything's said and done, what do we do to love? Oh,
Voy a hacer la habitación. Acordaros que tenía bicarbonato reposando en el colchón, así que voy a pasar la aspiradora para poder retirarlo por completo. Y ahora mientras editaba el vídeo me he dado cuenta de que se me ha olvidado aspirar y fregar los suelos de los baños y quitar el polvo de la habitación. Pero bueno, esto es así. Cuando ya he retirado todo el bicarbonato del colchón, voy a poner las sábanas limpias. Perdonad por los movimientos que hay en la cámara, pero es que a veces que no lo puedo evitar, ya sabéis quién es el responsable de esto. No para quieto ni un segundo y es que le encanta frotarse con el trípode cada vez que lo ve. And you never said a word. No. In 2 hours and I said it all. You know we don't wanna fall in love again. Oh no. Just think about what we did. It never worked, no. Tonight I can tell that you don't care. You know how to get me sentimental. You always say the right things like you're pushing me away. Con la cama ya hecha, voy a echar un poco de ambientador textil. La verdad es que se queda un olor suavizante súper rico. En el sofá también lo he echado, aunque no lo hayáis visto. Lo podéis pulverizar en cualquier textil de vuestra casa. Por último, voy a pasar la fregona por todo el suelo de la habitación. Si os acordáis, al principio del vídeo había dejado la habitación aspirada. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y motivado. Si es así, no os olvidéis regalarme un like. Y si eres nueva o nuevo por aquí, también puedes suscribirte. Os mando un besazo enorme y nos vemos en un próximo vídeo.